Seguimos con Venezuela. En tres ocasiones tuve la oportunidad de entrevistar a Hugo Chávez. No fueron entrevistas fáciles. La primera vez hablé con él antes de las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. Y ahí un Chávez muy moderado, vestido de civil, mintió tres veces. Dijo que entregaría el poder en 5 años o menos, y no lo hizo. Dijo que no iba a nacionalizar ninguna empresa, y lo hizo. Y dijo que no tomaría el control de los medios de comunicación privados, y lo hizo. Por eso, en la internet, esa entrevista es conocida como las tres mentiras de Chávez. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio privado? No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias. Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo. Esto en perspectiva parece increíble, pero sí, efectivamente, Chávez le llamó dictadura a Cuba en 1998, algo que nunca más volvería a repetir públicamente. Luego regresé a Venezuela a entrevistar a Chávez una vez más en el año 2000 y me encontré a un Hugo Chávez muy diferente, mucho más autoritario. Ya no quería escuchar. De hecho, me llevó a un pueblito en la frontera entre Venezuela y Colombia y ahí, en medio de una cancha de básquetbol, nos sentó ahí en medio de la cancha de básquetbol, los chavistas nos rodeaban y abucheaban mis preguntas y aplaudían sus respuestas. Y como verán, al Chávez, populista, insultante, el que acumulaba rápidamente el poder, ya no le gustaba que lo cuestionara. En el exterior existe la idea de que usted no quiso suspender el plebiscito a pesar de tener informes de que la magnitud de las lluvias pudiera ser terrible y que ya había varios muertos. ¿Cómo responde usted a estas acusaciones? Son infamias. Tú sabes que nosotros estamos aquí enfrentados, todos nosotros, y gracias a Dios la inmensa mayoría, a cúpulas que tienen mucho poder y como los hemos respetado y los seguiremos respetando, la libertad de expresión, los dueños de medios dicen mentiras, elaboran mentiras. Los medios de comunicación no siempre están al servicio de la verdad. ¿Usted estaba en Miraflores el 16 en la madrugada? ¿El 16 en las primeras horas? No, me fui a medianoche hacia la casona, mi residencia. Porque hay informe de que estuvo en la Orchila, en claro, la isla de la Orchila. Tú estás repitiendo basura. Tú lo que estás aquí es repitiendo basura. Eso no es cierto. Te estás repitiendo basura. Por eso le hermano. Quiero preguntar. Pero precisamente yo te respondo con mi dignidad. Uh-huh. Y por la dignidad de un pueblo, tú por tu boca estás repitiendo basura. No, yo le estoy preguntando. Pero está bien. Mi labor es preguntar. Está bien, pero estás recogiendo la basura. Estás recogiendo el basurero, el estiercolero. ¿Por qué no recoges otra cosa? Por ejemplo. Pero es legítimo preguntar como periodista, ¿no? Pero que es legítimo, pero también es legítimo. La información que tenemos, que llegó en la internet, era que fue a la isla de Orchila con Fidel Castro. Pero parece. Bueno, si no es cierto, por eso, esta es la oportunidad que tenemos para que nos lo conteste. Pero ven acá, pero es que tú vienes con el basurero, hermano. Yo te recibo con un basurero. No. Eso no es una falta de respeto para ti, pero es la verdad.
Pero ¿qué clase de cosas pregunta? Que si yo estaba en la horchila con Fidel Castro bebiendo caña. Yo no dije eso. Bueno, eso es lo que dicen y tú lo tienes escrito ahí, el 16. Yo estaba ese día arriesgando mi vida en helicóptero. Le ordené a mi piloto, le dije, usted se mete a Vargas como sea, aunque nos estrellemos. Y me vio mucha gente. El presidente estaba visiblemente molesto y en el momento más álgido de la entrevista hizo una pausa y pidió un café. Dame un cafecito, por favor. Al parecer, en Venezuela, hasta las más duras tensiones se curan tomando café. ¿Cómo le gusta el café a usted? Muy guarapo, muy guarapo. ¿Pero qué quiere decir guarapo? Guarapo muy clarito, casi más agua que café. Muy suavecito, guayoyo. Al guayoyo, ya. Bueno, salud, viva México. Viva Venezuela. Sí. Usted en La Habana dijo el cauce que está construyendo el pueblo de Venezuela es el mismo cauce al que va y el mismo mar hacia el que marcha el pueblo cubano. ¿A qué se refiere? ¿Hacia dónde quiere llevar a Venezuela? Lo mismo que diría yo en Ciudad de México, y lo he dicho. No al comunismo. Lo mismo que diría yo en Bogotá o en Cúcuta. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, los venezolanos tienen una imagen muy distinta de usted. Por ejemplo, cuando dijo esta frase en Cuba, ellos pensaban que usted decía que estaba llevándolos al cauce del comunismo. Cuando, por ejemplo, le dijo hermano Fidel al líder cubano, sintieron que se estaba vinculando demasiado a una dictadura. A mí no me preocupa que a ellos les preocupe. Absolutamente, que se preocupen. A mí me preocupa es mi pueblo, este sí. Y bueno, el que le quiera ver cinco patas al gato se las ve. Que yo le diga hermano a Fidel Castro, a ti te digo hermano. Yo soy católico y profundamente cristiano. Es que me extraña que le llame hermano porque, por ejemplo, el 5 de diciembre, ¿se acuerda con usted y yo hablamos? Le pregunté sobre Cuba y me dijo, sí, es una dictadura. Entonces, le está llamando hermano al líder de una dictadura. ¿No hay una contradicción? Más allá de que si tú dijiste dictadura, yo dije que sí o dije que no, en qué contexto hablamos, porque había que contextualizar lo que dije. Yo no soy quien para condenar el régimen cubano ni el régimen estadounidense. El gobierno cubano, ese es un asunto del pueblo cubano.